Empleados de Jalapagua paralizan labores porque no les hacen efectivos sus salarios. Así lo dio a conocer Manuel Llamas, trabajador de la institución. Pues estamos pidiendo el salario de nuestro mes porque ya tenemos varios meses que hasta el 10, el 8 nos pagan. Entonces decidimos hoy parar alcantarillado y agua potable porque así nos tienen, que nos pagan y que nos pagan y que no nos pagan y el tiempo se está yendo. Aparte de eso, en el caso mío, a mí me están debiendo 13 salarios ahorita. Entonces no es correcto ni es conveniente que al trabajador, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestros deberes y no nos pagan como nos deben de pagar. Aparte de eso, el rechazo laboral salarial que nos tiene la Municipalidad de Jalapa. De no atender el gerente de Jalapagua o de no llegar a un acuerdo con ustedes, ¿qué estarán realizando? Pues hoy decidimos parar porque todos los meses es así. Y si no nos pagan hoy, aquí vamos a estar. Y si no nos pagan mañana, aquí vamos a estar. Acaba de venir del sindicato que nos vayamos a trabajar. Pero el sindicato se mueve cuando a ellos les interesa nada más. Entonces nosotros, con el derecho que nos corresponde, aquí vamos a estar hasta que se nos pague el salario que se nos debe. Hasta el momento el gerente de Jalapagua no ha venido a dialogar con ustedes. No, pues los jefes no se han acercado, ya nos platicamos con algunos de ellos, pero el gerente no está, el financiero tampoco está. Entonces nosotros como trabajadores no nos vamos a mover del PIB hasta que nos paguen, porque incluso al pueblo de Jalapa le andan diciendo que la municipalidad no debe nada y nos deben una gran cantidad de dinero. A mí me deben 13 salarios, incluyendo dos vacaciones. Entonces esperamos que el pueblo de Jalapa se dé cuenta de la realidad de lo que pasa en Jalapa. ¿A los demás empleados solo les deben el mes de mayo? Pues algunos a servicios públicos y a otros grupos ya les pagaron. A nosotros los de Jalapagua, los que nos han estado entreteniendo el pago, nos han pagado salarios, pero deuda nos deben todavía, como les repito, nos deben de 10 a 12 hasta 15 salarios. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net.